Hola, bon dia. Comencem ja la jornada de bones pràctiques. És la cinquena. Això ens fa felicitar-nos. Fa cinc anys que, de manera constant, intentem presentar-vos, recollir i presentar-vos les millors pràctiques que nosaltres hem conegut durant aquest any. En esta ocasió tenemos aquí a Charo Villa. Charo Villa es la jefe de proyectos formativos del Instituto de Administración Pública Adolfo Posada de Asturias. ¿Por qué hemos traído hoy a Charo aquí? Porque en las jornadas de Alcalá, estuvimos el año pasado, unas jornadas que se convocan anualmente, se presentan diferentes experiencias por parte de las comunidades autónomas que pueden parecer a cada cual interesantes. Bien, nos pareció muy interesante el enfoque que había dado el Instituto Adolfo Posada sobre los temas de autoformación, formación informal, cómo se puede llegar a plantear estrategias de ese tipo de formación y estrategias que puedan dar lugar finalmente a un certificado. Y también nos interesó compartir con ellos una experiencia de juego serio. Aquí a l'escola també hem fet jocs seriós en algunes de les activitats, no en totes, però en algunes sí, i ens semblava que la seva experiència sobre jocs seriós podia també ser interessant a compartir. Bien, Charo, nosotros estamos muy contentos de que estéis aquí, la verdad, compartiendo con nosotros hoy esta jornada, y además creemos que la ponencia que vas a presentar es muy interesante y que nos aportará a todos nosotros muchas ideas. Porque el tema de la autoformación, si la formalizamos, si no la formalizamos, es un tema que está sobre la mesa continuamente, cuando quieras. Bueno, pues antes de empezar, por supuesto, agradecer a la Escuela Catalana la invitación que nos hacen desde el Instituto Asturiano. Estamos encantados de venir aquí, de contaros nuestras experiencias. Y bueno, quiero agradecer también a las personas que me acogieron, que contactaron, a Silvia, a Neus, a Joana. Bueno, pues la habilidad con que me recibieron y bueno, todo lo que pusieron a mi disposición. Bueno, veis ya en esta primera diapositiva, ya entro en el tema porque creo que tengo un tiempo escaso y luego siempre queremos contar más cosas de las que podemos, así que voy a avanzar rápido. Veis en esta primera diapositiva que hay como tres partes. En una primera parte hablaremos del programa de autoformación, que es un programa que ya en el que ya llevamos trabajando un par de años, casi tres. ¿Me oís bien? A ver. Acércate. A ver, vale. A ver, ¿ahora? ¿Ahora mejor? Bien. Hablaré primero un poco de cómo organizamos el programa de autoformación. Un poco también lo que conocemos, sabemos y qué opinamos sobre el juego serio, algunas experiencias que tuvimos en estos últimos años. Y por último, bueno, pues os contaré un proyecto en el que estamos trabajando, que todavía está en el horno prácticamente, y que es el proyecto de metodologías basadas en aprendizajes informales, que creemos que tiene mucha potencia y que ya tenemos, bueno, una buena parte pensada, que es la que os trasladamos. Espero que esto, bueno, pues sea para todos de interés y que resulte eficaz. Empiezo entonces con el programa de autoformación. Para entender un poco el programa de autoformación, ver un poco cómo conseguimos, cómo llegamos hasta ahí, os cuento muy brevemente. Nuestro instituto es un instituto muy joven, no, desde luego no tiene la tradición de la escuela catalana con 100 años ya a sus espaldas. Se crea en el año 90, es un órgano desconcentrado que depende de la Consejería de Hacienda y Sector Público en este momento, con dos funciones fundamentales: selección y formación de recursos humanos en la administración. Y en el momento que se crea teníamos una administración muy pequeñita. Atendíamos, que yo me incluyo, en ese momento no estaba en el instituto, pero se atendía a una población de más o menos unos 6.000 funcionarios. Entre el 2000 y el 2008 es el periodo de transferencia de las competencias de Administración General a comunidades, y esto empieza a crecer de una forma desmesurada. Pasan las competencias en educación, en sanidad, por fin en el 2008 en justicia, y nos encontramos entonces en ese periodo con una población a atender de unos 40.000 funcionarios. La cosa es, no es broma. Entonces, actualmente estamos en torno a eso, pues atendemos y proveemos de formación a un número de entre 38.000 y 40.000 funcionarios. Esto varía un poco en función de la estacionalidad.
Bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues que nos plantea un reto importante. Tenemos que atender a una población, a una plantilla muy heterogénea, con perfiles profesionales muy variados, con condiciones laborales muy diferentes, con distintos turnos, distintos tipos de contratos, incluso distinta promoción profesional y distintas carreras profesionales, ¿eh? Y además hay que tener en cuenta que, pues, que esta población, pues, son adultos y que hay que conciliar vida y vida y trabajo, familia, que tenemos un ámbito geográfico muy disperso en Asturias. Bueno, es un reto importante. Atender todo esto y garantizar el acceso a la formación y al perfeccionamiento de todas estas personas nos plantea un reto bastante importante. ¿Cómo vamos a conseguir responder a este reto? Bueno, pues la respuesta que encontramos en realidad fue sobre todo la innovación constante en metodologías, en formas de hacer las cosas y la incorporación de las nuevas tecnologías. Sin estos dos elementos jamás podríamos haber respondido a este reto, ¿no? Entonces, desde el año 2000, cuando ya vimos que esto empezaba a crecer, que la situación se complicaba, el Instituto hizo una apuesta muy decidida por un plan de teleformación, por potenciar la teleformación. En ese momento se desarrolló y se compró una plataforma propia del Instituto, que tenía su propio programa para elaborar materiales, y empezamos a trabajar en ello, ¿eh? Incluso se abrió una unidad de teleformación, una unidad que se dedicaba única y exclusivamente al desarrollo del programa de teleformación, a la elaboración de materiales, y trabajó intensamente desde el año 2000 en adelante. Así estuvimos una década. Con ese plan, haciendo mucho hincapié y apostando mucho por ese plan, trabajando mucho en ese plan, y a la vez desarrollando un programa muy intenso de alfabetización y mejora de competencias digitales en todos los niveles y todas las categorías profesionales. Si queríamos contar con que ese plan de teleformación iba a ser un instrumento de formación central, deberíamos, esta era una premisa importante, deberíamos garantizar que todo el mundo pudiese acceder a ese plan, ¿no? Entonces, durante toda esta década se consolida este programa y conseguimos también arraigar cierta cultura digital en la mayoría de los empleados públicos. Luego, creo que hay un dato más tarde, pero a grandes rasgos, ahora mismo tenemos constancia de que al menos el 80% de la plantilla es usuario de las TIC con regularidad, accede a cursos de teleformación, a nuestra comunidad de aprendizaje, y nos queda un porcentaje por ahí en el que todavía tenemos que trabajar, pero y que va a ser objetivo además de uno de los programas que queremos poner en marcha. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Llegamos al año 2010 y en el año 2010 ya estamos, creemos, en condiciones de abordar otra metodología. En este caso sería la metodología de autoformación. Está claro que para montar un programa de autoformación han de darse unas condiciones previas, ¿no? En este caso se daban. Contábamos con un catálogo ya en el 2010 muy amplio, y bastante bueno, bastante calidad de materiales didácticos en teleformación, ¿eh? Que de momento los estamos utilizando eso en programas, en cursos concretos de teleformación. La gran mayoría de los trabajadores eran usuarios de las TIC en ese momento y de esos programas. Teníamos un desarrollo tecnológico, y cuando digo desarrollo tecnológico me refiero a la plataforma, pero también al programa de gestión de la formación que nos permite abordar otros proyectos, integrarlos allí. Y además observábamos algunas cosas, que fue lo que nos planteó un poco la idea, de donde nos surgió la idea del programa de autoformación, ¿no? Veíamos, observábamos en los cursos de teleformación que la mayoría de los trabajadores empezaban el curso, iban haciendo las actividades previstas, llegaban al final, presentaban los ejercicios de evaluación y en realidad hacían muy poco uso de la tutoría. O sea, en realidad la tutoría prácticamente lo único que hacía era corregir los ejercicios y darles retroalimentación en cuanto a si estaban bien, los errores o tal, pero tenían poca tarea. Los alumnos demandaban poca
poco acompañamiento en ese proceso. Es más, la mayoría de las veces que contactaban con los tutores de una forma personal, lo hacían para preguntar cuestiones más bien de índole práctica sobre cómo funcionaba la plataforma, una cosa que no entendían, pero no sobre el contenido de la formación, ¿no? Pues esto nos dio una pista. Y por otro lado, pues observábamos también que había muchos alumnos que se inscribían en cursos no porque necesitasen formarse en la competencia asociada a esa acción formativa, sino porque necesitaban certificarla. Es decir, de repente había gente, nos dábamos cuenta, porque a veces eran compañeros que conocíamos, ¿no? Que un auxiliar administrativo se nos inscribía en un curso de Word básico. Y decíamos, pero ¿y qué haces escrito en este curso de Word básico? Y decía, bueno, pues es que si tú lo utilizas excelentemente, ya, pero yo no lo tengo en mi carrera como mérito certificado y si voy a una promoción interna me cuenta la formación. Bueno, bien, con estos dos elementos dijimos, bueno, pues esto vamos a darle una salida, ¿no? Tenemos ahí materiales que los podemos usar con mucha mayor eficacia y se dan circunstancias para que abramos otro tipo de formación. Es en este momento en el que ponemos en marcha este programa de autoformación. Poner en marcha este programa, además, yo creo que es un momento, un hito en nuestra trayectoria, en la trayectoria y en la filosofía de la formación del Instituto, ¿no? El punto de inflexión está en que pasamos de un modelo que es muy cerrado, de un modelo que ofrecemos a los trabajadores, que es muy cerrado, que es muy dirigido y muy tutelado, donde determinamos qué se va a aprender, a quién va dirigido el curso, pues a estos grupos, a estas categorías, y esto es lo que hay, y dentro de lo que hay tú eliges y te inscribes, a un modelo mucho más abierto, que le ofrece muchas más posibilidades al trabajador, donde él puede decidir en cada momento pues qué es lo que quiere, en qué quiere formarse, qué le apetece formarse, y le adjudica de alguna manera cierta responsabilidad, ¿no? Cierto protagonismo y cierta responsabilidad sobre el desarrollo de su historia formativa y también de su carrera profesional. Bueno, creemos que esto es importante, que marca un antes y un después, y a esto nos ayuda el programa de autoformación. Por otra parte, hay muchos teóricos que hablan de que esta competencia, el autoaprendizaje, va a ser una competencia clave en el siglo XXI. Estamos en el siglo de la era del conocimiento y la capacidad de la gente para aprender, para autodirigirse, para tener metas y alcanzarlas por su propio, vamos, a su forma, pues esto va a ser clave en la vida del siglo XXI. Queremos ayudar también a que nuestros trabajadores, nuestra población, pues alcance esa competencia que va a ser importante. ¿Qué elementos son los que conforman este programa? El programa se apoya en dos pilares. Por un lado, como dije, los elementos, los materiales, los recursos de autoformación, que son los mismos que tenemos en teleformación, y otra pata importante que son los certificados de equivalencia. Vamos a ver un poco en qué consiste en cada uno de ellos. Materiales de autoformación. Bueno, pues en este programa esos materiales se ponen a disposición. Al principio, cuando hablábamos, antes de repensar el modelo completo de autoformación, sencillamente se había hablado de abrir los materiales, dejarlos en abierto, que fuesen de acceso libre y punto. Bueno, luego repensamos esto y le dimos una utilidad mayor y le añadimos el certificado de equivalencia que le daba un plus. Bueno, en este programa entonces los trabajadores acceden en cualquier momento a los materiales, se inscriben de forma automática, yo voy al curso, elijo, me inscribo, ya puedo acceder en el momento, no hay ninguna figura de tutor ni de docente que esté allí detrás diciéndote cómo debes hacer, ni cuándo, ni cómo, pero hay una figura de un asesor que después os cuento un poco lo que hace. No hay ningún límite de tiempo, la gente decide cuando se inscribe, el tiempo que va a estar inscrito, puede estar un año y medio, 3 meses, 2 semanas, bueno, lo que estime necesario y lo que se adapte a sus circunstancias personales. Y pueden matricularse en todos los cursos que quieran, no tienen ningún tipo de límite. El acceso sirve para formarte en un curso, para adquirir unas competencias o puede ser simplemente para consultar una duda,
para recordar algo que aprendiste en un momento que ya no lo tienes muy, muy actualizado. En fin, cumple la función que tú quieras. No nos interesa, ¿eh? El acceso es totalmente libre. ¿Y los certificados de equivalencia qué son? Bueno, pues los certificados de equivalencia, que son esa otra pata, son pruebas de evaluación, que evalúan competencias, que están adaptadas a los contenidos y a los niveles de dificultad de cada uno de los cursos que forma el programa del instituto. La superación de una prueba de certificación lo que da al alumno es un certificado de aprovechamiento que es equivalente en horas al que se puede obtener haciendo el curso, bien sea en metodología de teleformación o presencial. En realidad, la certificación de equivalencia es, o podemos considerar que es una acreditación de una competencia, de forma independiente a cómo esa competencia se haya adquirido, bien sea a través de la realización de un curso o del programa de autoformación o simplemente porque cada uno lo aprendió pues, en su vida por diversas circunstancias. Pues lo aprendió en el trabajo porque necesitó de repente aprender a utilizar Excel y lo aprendió en su trabajo, o lo aprendió con un compañero, o lo aprendió con su hijo, no, da igual, o lo aprendió solo con otros materiales que no fueran del instituto. Los certificados de equivalencia se ajustan muy bien a este programa de formación porque permiten certificar las competencias que la gente adquiere en esos materiales, pero no suponen necesariamente la utilización del programa de autoformación. Son un poco independientes, aunque se complementan y en este programa van juntos, son independientes y sirven también para la certificación de competencias de cualquier tipo, ¿vale? Bueno, ¿cómo organizamos y dónde se ubica el programa de autoformación? El programa de autoformación nosotros lo consideramos ya dentro o está, digamos, situado dentro de nuestro programa, dentro de lo que llamamos de la comunidad de aprendizaje. Nuestra comunidad de aprendizaje, que es relativamente reciente, bueno, es como una red social interna que está organizada en áreas temáticas y en cada área temática vamos colocando, bueno, todas las áreas temáticas se organizan de la misma forma y tienen unos elementos comunes. Cada área temática tiene los cursos de su programa de autoformación, tiene un repositorio donde se suben pues, materiales, recursos, vídeos, legislación de esa materia, tienen blogs, tienen foros y tienen un apartado para compartir experiencias. También se ubican allí la parte, digamos, virtual del desarrollo de los grupos de trabajo. Entonces, cuando alguien se quiere ir al programa de autoformación, pues entra en nuestra comunidad de aprendizaje. Bueno, esta sería nuestra comunidad de aprendizaje. Vamos a entrar aquí y vais a ver que se... Bueno, a ver, vais a ver si esto se conecta. Espero que sí. Bueno, en todo caso, os cuento cuando esto aparezca, lo vemos. Ah, ahora estamos. Bien, esta sería como la entrada a nuestra comunidad de aprendizaje profesional. Como veis y os dije, está organizada por áreas. Tenemos un área de administración, un área social, un área de comunicación, de tecnología, un área dedicada a la formación, otra dedicada a colectivos especializados, un área de género, habilidades, lenguas, de temas ambientales, de salud laboral y de formación para directivos. Estas son como las áreas en que se organiza la comunidad, ¿no? En cada una de ellas, cada una de estas áreas de la comunidad, pues tiene lo que os comentaba. Por un lado, un apartado dedicado a documentación, donde se van poniendo para consulta de todos los empleados que quieran pues documentación, tiene blogs, foros, experiencias compartidas, grupos de trabajo y los cursos o el programa de autoformación que tienen que ver con esa materia. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un curso de autoformación
de gestión de personal, pues entraría en este área de administración, me voy al programa de autoformación y aquí tengo todos los cursos que están relacionados con este área. Bien, de aquí pues yo voy y elijo el curso que quiera y ya está. Voy, me accedo y estaba buscando el de gestión de personal. Bien, por ejemplo, este de gestión de personal. Bueno, ¿qué hacemos en realidad con...? ¿Se abren los cursos directamente, tal como están en teleformación, en el programa de autoformación? Antes de pasarlos al programa de autoformación, lo que hacemos con los cursos es adaptarlos, ¿no? Hay que entramos en esos materiales, sacamos de allí todas aquellas referencias que hacen, perdón, todas aquellas cuestiones que hacen referencia a la tutoría, no sé, hay algunas cosas, sobre todo para no confundir a los trabajadores, ¿no? Que cuando lean esos materiales, pues no encuentren una frase que dice escribe al tutor y dile no sé qué, pon un comentario que corregirá a tu tutor. Bueno, veíamos que esto confundía un poco a nuestros compañeros. Entonces, lo que hacemos antes de pasarlos al programa de autoformación es revisarlos y quitar todas esas referencias. Una vez que están, digamos, con esa primera revisión, elaboramos también, todos los cursos de autoformación tienen dos guías. Hay una guía genérica, que es la guía de autoformación, donde explicamos un poco, por si alguien no se enteró, porque es verdad que nosotros nos lo sabemos, pero los trabajadores tardan en enterarse de todos estos inventos del instituto, pues ahí siempre estamos, colocamos un poco esa guía donde explicamos pues en qué consiste la autoformación, qué es el programa, cómo funciona, y además damos algunos consejos para trabajar de forma autónoma. Bueno, pues léete los materiales, ponte un tiempo, ajústate, en fin, sigue unos pasos para que te organices y puedas llegar a buen término en este tal. Esta sería una de las guías que tenemos y luego todos los cursos tienen también una guía del curso. La guía del curso describe, no os la voy a abrir porque vamos a tardar mucho, describe las competencias de ese curso y describe también con bastante exactitud qué tipo de prueba sería el certificado de equivalencia si opta por presentarse. Es decir, ¿va a ser un tipo de prueba de tipo test o va a ser un tipo de prueba práctico o va a ser un tipo combinado? Generalmente todas las pruebas de certificado son teórico-prácticas, suelen tener una parte de contenido teórico y una parte más de aplicación. Entonces, se describe qué tipo de prueba, de qué competencia se le va a examinar y cuál va a ser el nivel de actitud que se le va a exigir. Otro elemento que suele acompañar, a ver, ¿qué nos puede faltar aquí? Realmente nos sigue faltando una cosa, nos sigue faltando un poco el entrenamiento a la hora de realizar las prácticas que están asociadas a estas competencias. Bueno, una última cosa que solemos añadir a estos materiales de teleformación son pruebas o ejercicios resueltos, que van a ser muy similares a los que después van a tener que pasar en las pruebas de certificación ocupacional. O sea que los programas de autoformación están un poco consolidados con todos estos elementos. Guía de autoformación, guía del curso, materiales revisados y además ejercicios previamente resueltos por los tutores que los alumnos pueden hacer y después comprobar para saber si efectivamente alcanzan las competencias que se les van a exigir más tarde en el certificado. Bueno. Ahora, a ver si cierro aquí algo. Bueno. Como os decía antes, estos programas cuentan con la figura de un asesor. El asesor, en realidad, es un asesor de todo el área dentro de la comunidad de aprendizaje. Estos perfiles, o cuando buscamos un asesor para estas áreas de la comunidad, lo que buscamos generalmente es gente muy experta, que conoce muy bien la administración y los colectivos que están asociados a ese área temática y que además conocen muy bien nuestro programa formativo y nuestra filosofía de formación, nuestros materiales, porque fueron tutores previamente, y que además tienen una experiencia y una práctica importante en el manejo de las herramientas digitales.
Pedimos además que tengan cierto compromiso de continuidad porque no podemos estar cambiando el asesor de las áreas cada mes o cada dos meses. Generalmente les pedimos un compromiso en la actividad de un año. ¿Qué funciones tienen estos asesores respecto, qué diferencia entre tener un asesor o tener un tutor? Un tutor, bueno, pues con un tutor los alumnos generalmente pueden contactar personalmente, les envían sus trabajos, tal. El asesor no hace ninguna de estas funciones. El asesor está ahí un poco detrás de los cursos de autoformación, revisa los materiales, está pendiente de que estén actualizados, añaden materiales complementarios, elaboran esos ejercicios resueltos que son guía para los alumnos, atienden alguna duda que se plantee, pero todas las dudas que se plantean dentro del programa de autoformación están dirigidas a los foros. Son dudas que son visibles para todo el mundo y que se contestan para que cualquiera que entre tenga ya esa duda resuelta. No se hace un seguimiento individual de la actividad del alumno, sino que si alguien, bueno, pues apunta una dificultad a la hora de seguir el programa, el asesor lo que hace es procurarle una vía o darle un consejo para que pueda solucionarla por sí mismo. El asesor es un guía, indica el camino, pero no hace un seguimiento individual de los alumnos. Es autoaprendizaje. Los alumnos deben encontrar de alguna manera su forma de resolver, ¿no? El asesor apunta a dónde pueden dirigirse, cuál puede ser el camino, pero no hace un seguimiento individual. Bueno, pruebas de certificación de equivalencia. Ah, perdón, otra de las funciones, se me olvidaba y es muy importante, otra de las funciones que asume este asesor de autoformación y del área temática es la elaboración de las pruebas de certificación, la elaboración y la corrección. Bueno, para la elaboración, ya os decía que estos, cuando elegíamos asesores, eran gente que conocía nuestro programa bien. Para la elaboración de estas pruebas es muy importante mantener la equiparación con lo que se hace generalmente en el programa de autoformación. Es fácil porque cuando nosotros elaboramos nuestros cursos, hay por detrás de los cursos hay una ficha técnica que describe todos los contenidos del programa, las competencias asociadas y la ponderación de cada una de esas competencias dentro del programa global. Asimismo, determina qué peso tiene cada una de ellas en la prueba final de evaluación y establece el tipo de prueba, además, que se tiene que hacer y cuál será su forma de valoración. Por tanto, las mismas condiciones, las mismas características son las que, de alguna manera, guían la elaboración de las pruebas de certificación de equivalencia. En cuanto a requisitos y destinatarios, cuando abrimos el programa, solo un comentario, cuando abrimos el programa de autoformación, los requisitos para inscribirse, dije primero que era totalmente libre. Efectivamente, a los materiales puede acceder todo el mundo libremente, pero a la hora de certificarse, a la hora de inscribirse en los certificados de equivalencia, limitábamos la certificación a aquellos grupos y a aquellos destinatarios que estaban fijados en el programa formativo. De manera que es, por ejemplo, un curso que era la ley de contratos, nivel avanzado, que estaba destinado a grupos A1 y A2 de cuerpos generales, solo podían examinarse en pruebas de certificación esos grupos a los que inicialmente estaba previsto el curso. Bueno, esto ya no es así, hicimos una pequeña variación. Como veis, nosotros iniciamos el programa y luego lo vamos cambiando un poco en función de cómo se desenvuelve, ¿no? Y de las necesidades que van surgiendo por el camino. Bueno, en estos momentos no solo se pueden certificar las personas para las que va dirigido el curso, sino todas aquellas personas cuya titulación profesional les permitiría estar en esos cuerpos. Por ejemplo, un licenciado en veterinaria que en estos momentos sea auxiliar administrativo podría perfectamente hacer un curso de ley de contratos nivel avanzado, puesto que por su titulación podría ser una persona que hiciese promoción profesional y dentro de unos años pues tuviese esa pretensión y quisiese ir formándose y preparándose para una futura promoción. De manera que ahora el criterio sería no tanto el cuerpo al que pertenece, sino aquellas características de titulación que te permiten ir a otros puestos, ¿no? La oferta y la inscripción. ¿Cómo gestionamos esto?
Bueno, no sé si lo sabéis, pero nosotros hacemos todos los meses hacemos una inscripción a los cursos, hacemos una oferta de cursos. La gente se inscribe cada mes, del 1 al 15 de cada mes, en los cursos que se desarrollarán al mes siguiente, ¿no? Entonces, la oferta de los certificados se hace en este mismo periodo. La gente se puede inscribir en todos los certificados, en todas las pruebas de evaluación que quiera, y ofertamos cada mes pues todo el programa. Es decir, todos los meses la gente puede inscribirse en 95 pruebas de certificados de equivalencia, que son los números que tenemos ahora mismo en el programa de autoformación. Tenía un acceso a nuestra revista digital, que es a donde se inscriben nuestros trabajadores, pero no voy a entrar porque perdemos mucho tiempo. Números de la autoformación. Ahora mismo tenemos unos 95 cursos en esta modalidad funcionando. Y hasta mayo, que yo creo que fue cuando se sacaron estos números, había unas 4.900 personas matriculadas. No quiere decir que se vayan a presentar a certificación, sino que hay casi 5.000 personas que acceden a estos materiales para una u otra, con uno u otro objetivo. Las certificaciones son mucho menores, por supuesto, os lo habríais imaginado, os lo habríais esperado, supongo. Hay unas 416 inscripciones en certificados de equivalencias, que son realmente pocas si pensamos en todas las opciones que damos, pero nosotros insistimos en ofrecerlas. Y de estas 416 inscripciones, pues al final hay menos selecciones, porque algunas no las aceptamos, y menos gente que se presenta, y finalmente menos gente que supera los exámenes. Hay, pues ahora mismo, por ejemplo, en estos primeros meses fueron aptos en pruebas de certificación de equivalencia 152 personas, hasta el momento. Estos números de aquí abajo corresponden a alumnos que estaban inscritos en ese momento, pero que todavía no se habían examinado, con lo cual no sabíamos el resultado de las pruebas. Bueno, ¿qué nos dicen estos números? Bueno, pues nos dicen que está muy bien, que la gente consulta mucho estos materiales, con lo cual está muy bien que los hayamos abiertos, que acceden mucho, pero que todavía el porcentaje de autodidactas que deciden certificarse y hacer de esto realmente formación y formación certificable es todavía pequeño. Creemos, en cierta manera, que quizás todos somos un poco prisioneros de nuestra propia historia formativa y de nuestros modelos, ¿no? Es muy difícil todavía para nosotros pensar en formación con una situación donde no tenemos un profesor que nos dirige, que nos pone tiempos, que nos hace hacer, que nos corrige, que nos anima, que nos motiva, en fin. Por tanto, bueno, pensamos que es preciso perseverar y que hay que dar un poco de tiempo al desarrollo de esta competencia. Seguramente que dentro de unos años estos números aumentarán y al menos nosotros creemos que es una opción que debemos mantener, ¿no? Es una opción de libertad, sobre todo, y una opción que es importante para los trabajadores. ¿Qué nos quedaría con este programa? Bueno, pues nos queda un proyecto importante asociado que sería la elaboración o el desarrollo de un banco de ítems. Como podéis comprender, gestionar 95 pruebas de evaluación cada mes diferentes supone un trabajo importante para los asesores, pero también para los trabajadores que tienen que revisarlos, que tienen que estimarlos, que tienen que ponerlos en funcionamiento, en fin. Es un trabajo un poco complejo, ¿no? Entonces, nuestro próximo proyecto relacionado con la autoformación es desarrollar un banco de ítems, lo cual nos daría muchísima agilidad a la hora de confeccionar pruebas y además nos daría una posibilidad extra de estudiar el funcionamiento de cada uno de los ítems en una prueba, ver si realmente el nivel de dificultad es el que tiene que ser, el peso, la ponderación, sería establecida de una forma mucho más exacta, es decir, sería una forma un poco más científica de administrar y de componer esas pruebas de evaluación. Esto es un poco lo que tenemos pendiente y en marcha. No sé cómo voy de tiempo, ¿me decís? Te faltan 5 minutos. Madre mía. Bueno, juegos serios, acercamiento al tema, y es rápido. En 2012 nos interesaba muchísimo el tema de las nuevas metodologías y en 2012 hicimos alguna formación en este sentido. En concreto, un curso sobre realidad virtual y sus opciones y otro de introducción al juego serio. Realidad virtual. Bueno,
Voy a ir corriendo mucho y sintetizando mucho la información, ¿eh? Ya. Realidad virtual y esta formación realidad virtual, ¿sabéis a qué me refiero? Me refiero a todos esos escenarios virtuales, ¿eh?, de hospitales donde la gente puede tener su avatar, puede experimentar con un enfermo, ponerle un tratamiento, ver qué ocurre, no sé qué. Bien. Todos estos escenarios virtuales que generalmente están funcionando en el mundo de los juegos para los niños, para algunos adultos también, ¿eh?, pero que nos explicaron muy bien, yo creo que además era una persona catalana la que fue a explicarnos este tema, pero que después cuando nos pusimos a pensar y a trabajar sobre la materia, pues llegamos a la conclusión de que, en fin, son un poco temas que se nos escapan, ¿eh? Porque, a ver, estos programas necesitan un importante desarrollo tecnológico y creativo, hay que pensar en el diseño de entornos, hay que desarrollarlos, hay que desarrollar personajes, guiones de aprendizaje, seguimiento de actividades, en fin, son muy complejos y implican, por tanto, una inversión importante de recursos materiales y humanos, de dineros y de personas. Y se adaptan mejor, entendemos, a empresas con una actividad homogénea, que tienen un único contexto, un escenario al menos más concentrado. Nosotros necesitaríamos muchos escenarios en la administración para poder atender a los diferentes perfiles profesionales y se nos escapa, ¿no? Creemos en este sentido que para nosotros, al menos en este no es el momento de empezar con la realidad virtual. No nos consta, además, que esta sea, bueno, que exista un uso generalizado de estos entornos en los adultos. También tendríamos que educar un poco en ese ámbito y creemos que no es el momento. No estamos en un momento de crisis, de escasez, de recursos. No sería para nosotros ahora el momento. No quiere decir que lo descartemos del todo. A lo mejor el año que viene estamos pensando en hacer algún entorno virtual de aprendizaje. Lo que sí hicimos fue otro experimento, una formación también en la que experimentamos con la metodología del Lego Serious Play. Bueno, esta es una metodología que incorpora el juego educativo de construcción clásico como un elemento dinamizador para desarrollo de proyectos. Es una metodología que lo que hace es mediatizar en las construcciones un poco la actividad de un grupo, ¿eh? Se adapta muy bien, yo creo, que a temas de innovación, de creación de ideas y de desarrollo de proyectos. Y es interesante porque cuando tú estás trabajando con piezas y con construcciones, pues la atención del equipo se desplaza un poco a esas construcciones, se despersonaliza un poco la discusión y la gente aporta ideas y crea cosas con cierta libertad, ¿no? Por eso decía que se adapta muy bien a la innovación. Lo que descubrimos en aquel curso, donde además experimentamos con la metodología, es que se generan y se encuentran ideas que no se esperaban. O sea, es curioso, ¿no? Pues simplemente poner unas piezas y hacer a la gente transmitir sus ideas a través de una construcción, pues hace que se generen ideas diferentes. Funciona mejor cuando tenemos cuando se centran en problemas concretos, no en cosas muy difusas. Hay que definir claramente cuál es el objetivo de esa sesión. Y nosotros lo veíamos como más adecuado, efectivamente, para el desarrollo de proyectos, de equipos de trabajo, incluso de organizaciones, más que a una formación en concreto. Esto era un poco lo que veíamos. También observábamos que necesita quizá unos hábitos de trabajo en equipo previos, aunque también se presta a promover la participación y la colaboración. Es necesario, si queremos, por ejemplo, tener resultados rápidos, que un equipo tenga cierta costumbre de trabajar en equipo, pero si necesitamos formar a alguien para el trabajo en equipo, pues a lo mejor también podría servir, podría dársele una vuelta en ese sentido. Pero desde luego necesitamos que el dinamizador, que la persona que lleve estas sesiones, sea un experto y esté formado en esta metodología concreta. Vale, el fin generalmente de estos juegos, que se utilizan mucho en la empresa innovación, es crear prototipos que den soluciones a problemas concretos o a enfoques de una situación. Para nosotros, desde luego, es un campo abierto a la experimentación. Yo creo que serían temas a utilizar
Y de hecho nos planteamos que desde nuestro punto de vista podría utilizarse en algunas necesidades que nos trasladan los departamentos ya, que ellos nos trasladan a veces como una necesidad de formación, pero que nosotros vemos que en el fondo no son un curso lo que necesitan, sino que necesitan una herramienta u otro tipo de cosas, ¿no? En este sentido, bueno, podrían ser útiles. Y por último, me queda la última parte, que a lo mejor sería la más entretenida, pero que voy a tener que pasar muy rápido. A ver, último proyecto del instituto. En este momento estamos intentando hacer un catálogo de metodologías formativas. Llegamos, bueno, que va a ser un compendio de todos aquellos formatos que se están utilizando o que está utilizando en estos momentos el instituto para proveer la formación del personal. Creemos que ya es hora de que exista este catálogo porque, claro, hace unos años la formación tenía unos formatos muy claros y todo el mundo se los conocía, cursos, seminarios, jornadas, y todos daban derecho a una certificación y todo estaba muy claro. Pero ahora, desde hace unos años, con la incorporación de las tecnologías, con todos estos nuevos conceptos de gestión del conocimiento, pues van apareciendo muchas modalidades y vamos introduciendo muchos cambios. Pues la autoformación, pues los grupos de trabajo, pues la formación interna, los foros, los blogs, el compartir experiencias. Bueno, nosotros estamos ya utilizando muchos formatos y necesitamos escribirlo en algún sitio. Necesitamos que las personas, que ya hacen muchas preguntas al respecto porque tienen dudas, les surgen dudas, tengan un referente donde poder consultar qué es cada metodología, ¿no? Y qué certificación confiere y todas esas cosas interesantes. Y además pensamos que también el hecho de tener un catálogo, bueno, pues nos ayuda a nosotros a reflexionar, a definir claramente cada una de las metodologías y a posibilitar el intercambio de información, el intercambio de análisis con otros institutos, con otras acciones, bueno, pues con otras entidades de formación. Para estructurarlo, el catálogo, utilizamos cuatro grandes categorías. En este momento, pues hicimos una gran categoría que sería el aprendizaje estructurado, y ya lo vemos aquí, pues que incluiría todos los formatos tradicionales de formación, curso, taller, seminario, jornada, tal. Hay otra gran categoría que es el apartado de autoformación, del que ya hablamos suficientemente. Hay otra categoría que sería el aprendizaje social y colaborativo en red, que es nuestra comunidad de aprendizaje con todos sus recursos. Ahí estarían pues los foros, los blogs, las experiencias compartidas y todo lo que fuésemos añadiendo dentro de las áreas de la comunidad. Y por último tenemos el gran cajón de los aprendizajes informales, que es nuestra principal caballo de batalla en este momento y que es el objetivo del instituto. Este año nos planteamos sobre todo trabajar en el ámbito de las metodologías e incorporar todas las novedades que se nos ocurran. Cada una de estas metodologías va a tener, la vamos a identificar y la vamos a describir con una ficha tipo que sería este modelo, ¿no? Para cada una de ellas, pues vamos a definirla, es decir, vamos a establecer cuál es el concepto que estamos manejando, vamos a describir cómo se va a desarrollar, cuáles son sus aplicaciones principales, a qué se ajusta fundamentalmente, a qué tipo de objetivos de aprendizaje, cómo se certifica, cómo vamos a hacer su evaluación y en algunas ocasiones añadimos un último apartado, que es que no es esta metodología, porque bueno, hay metodologías que se parecen tanto que inducen a error. Bien, como os decía, os cuento esto porque está muy cercano al tema de aprendizajes informales. Bien, este es nuestro proyecto ahora mismo del instituto, al que estamos dedicando yo creo que mucha energía. Estamos tratando de introducir nuevas metodologías que están basadas en aprendizajes informales. Aprendizajes informales ya sabemos todos lo que es, ¿no? Son todas esas incorporaciones de conocimientos, de habilidades que vamos haciendo todos en nuestra historia personal en ámbitos no relacionados con la formación. Es decir, todas aquellas adquisiciones que hacemos en nuestros grupos sociales, de amigos, de trabajo, de familia. Bueno, a través de toda nuestra experiencia. Estos aprendizajes, que son muy importantes en el bagaje personal de cualquier profesional, realmente
no son visibles generalmente ni en su currículum ni en su historial, ¿no? Así lo hacen ver ya muchos especialistas en educación. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros con incorporar estas metodologías? Lo que queremos es analizar cómo estamos aprendiendo, utilizar cuáles son las estrategias que utiliza un adulto en estos aprendizajes informales y utilizar estas estrategias para dar opciones, más opciones, opciones diferentes a nuestros trabajadores para formarse y poder certificarlo y hacer visibles todos estos aprendizajes. En concreto, nosotros ahora mismo estamos poniendo en marcha o pensando en poner en marcha estas metodologías. El entrenamiento guiado en el puesto de trabajo, que os defino muy rápido, pues, a ver, lo veis porque el propio nombre la describe, ¿no? Esta es la forma que uno aprende con Bueno, pues es una metodología que adapta un programa formativo a una persona concreto que va a desarrollar en su propio puesto de trabajo, en su propio centro de trabajo, dirigido por un entrenador, un tutor o un guía. Es muy interesante porque va a poder, por ejemplo, a través de esta metodología podríamos atender, por ejemplo, necesidades formativas de personas individuales que en este momento no se están atendiendo porque no tenemos vía. En este sentido sería importante. O para grupos muy pequeños que el instituto ahora mismo no puede atender, pues porque no nos caben en el formato tradicional de curso. Bueno, en concreto, ligados a este entrenamiento guiado, os dejaré esta presentación que añade mucha información, Ligado a esto, pues tenemos dos proyectos, que es continuar en el tema de la alfabetización digital, que nos queda ahí un 20% de personas, pero que hay que hacer un tratamiento ya individualizado. O sea, tenemos que buscarlos, ver dónde están, dónde trabajan y llevarles allí a su centro con un tutor y con un programa personalizado la formación. Y si no, no los vamos a incorporar al mundo digital. Y luego, por otro lado, las tutorías de prácticas. Queremos favorecer también que se implante las prácticas profesionales en la administración. Se dan muchos casos allí de gente que viene de la facultad, hace sus prácticas, tiene un tutor, pero al tutor no se lo certifica para nada. Bueno, pues queremos también salvar ese tema. Bueno, voy corriendo. Prácticas reflexivas. Esta va a ser otra metodología nueva que vamos a poner en marcha. Se trata de que los profesionales, generalmente profesionales homogéneos que tienen una actividad similar, puedan tener sesiones de reflexión sobre su práctica profesional. Todo esto lo tenemos descrito con un formato, pero sería muy largo de contar. Nos lo haremos llegar si queréis, ¿no? Esto generalmente pensamos que se podría hacer a través de una herramienta virtual, no tienen por qué reunirse físicamente, se harían unos guiones de discusión donde se plantearían temas para la reflexión y a partir de ahí pues, se podrían sacar conclusiones sobre teorías que nos ayuden a comprender y a mejorar el trabajo o reflexiones de contraste sobre diferentes formas de hacer bien. Es una metodología que se utiliza mucho, por ejemplo, no me extiendo. En estas prácticas tenemos dos proyectos también asociados que serían estos, que no os voy a contar porque no hace falta, pero hay dos proyectos ahí ya pensados para el desarrollo. Hay otra metodología que llamamos el aprendizaje por observación. En realidad esto es lo que llamaban antiguamente las prácticas en centros. A ver, por observación los adultos aprendemos muy bien, muy fácil, es un estilo muy de adultos. Todo lo que son aprendizaje de modelos se hace a través de la observación y entendemos que esta sería una metodología muy buena para todos estas habilidades que nosotros aprendemos fundamentalmente por modelos. Con esta metodología, por ejemplo, habíamos pensado en hacer una formación continuada en práctica clínica para el personal auxiliar de enfermería de nuestros centros residenciales de mayores y también para la práctica clínica de los auxiliares y de los enfermeros. También tenemos otro proyecto de orientación educativa familiar donde irían a observar sesiones de trabajos con familias y aprenderían pues las dinámicas de grupos, cómo se trabaja en directo con una familia. Es otra forma y otra vía de hacer formación.
Otra sería la tertulia del conocimiento, esto ya lo conocéis vosotros, esto es lo que generalmente se habla cuando se habla de la máquina del café, ¿no? La gente aprende intercambiando sus experiencias, contándose cómo soluciona problemas y tal. Bueno, pues lo que haríamos sería abrir vías para tertulia del conocimiento, también con un formato que establecemos previamente. Igual que en el tema, que en las prácticas reflexivas habría un guión, la gente tiene que participar, esto se puede hacer a través de teleformación o presencial, hay que recoger un resultado de qué es lo que se comenta allí, al final tiene que haber una prueba concreta de las conclusiones que se sacaron de esa tertulia, de a dónde se llegó, y eso se certificaría también como un aprendizaje. En principio, con las horas que dediquen a esa tertulia, más unas horas que añadiríamos también por la preparación y la preparación previa que cada cual hace de esas discusiones. Otra, bueno, aquí hay dos experiencias también que en las que no voy a entrar, y una última metodología sería, perdón, esta ya os la conté, ya voy tan a prisa que me disparo, en fin, no era esta era la tertulia, y este es el intercambio del conocimiento. El intercambio de conocimiento, a ver, es un poco como, como estos, estos bancos del tiempo, ¿no? Lo queremos trasladar un poco al tema de la formación. Igual que hay gente que intercambia, pues, servicios. Yo te cuido al niño un par de horas, pero tú me haces un trabajo de lengua que tengo que presentar no sé cuándo. Bueno, pues igual que existen esos bancos del tiempo, intentamos hacer algo parecido con el conocimiento, ¿no? Es decir, intercambiar conocimiento. Yo sé, necesito saber de Estel, pero sé mucho de elaboración de programas. Bueno, pues yo me apunto ahí. Pensamos que deberíamos probablemente de elaborar o de diseñar una herramienta que nos permita poner en contacto las necesidades con los ofrecimientos, y el caso es tener ahí un banco que nos provea de formación. A la gente que enseña, digamos, yo enseño a hacer programaciones y si alguien me lo pide, lo hago, tendría al final del año tendría al final del año unas horas como formadora que se me certificarían, pero a la vez tendría derecho a una formación en Estel, que no sé nada, que me va a proveer otra formación, otro profesional. Bueno, pues al final también tendría una certificación por las horas en las que yo me formé de Estel con ese trabajador. Y bueno, esto es todo en lo que nos metimos y que tendremos que desarrollar. Hay mucha más información, pero es un poco difícil de transferir en un tiempo tan limitado. Si queréis hacer algún comentario, pues dispuesta. Gracias, lo siento.